A continuación, la ronda de trabajos libres en Transplante 2, bajo la coordinación de Manuel Arreola, de México, y Arali García, de República Dominicana. A continuación, presentamos Papel de la inmunidad innata en las enfermedades renales, por Roberto Satz, de Brasil. Hola, mi nombre es Roberto Satz y yo voy a hablar sobre el papel de la inmunidad innata en las enfermedades renales particularmente la enfermedad renal crónica, la patogénesis de la enfermedad renal crónica. Cuando hablamos de la patogénesis de la enfermedad renal crónica, hablamos de factores mecánicos, factores hemodinámicos y factores inflamatorios. ¿Por qué los factores hemodinámicos? Porque la hipertensión y la hipertrofia glomerulares llevan a un estiramiento mecánico de la pared glomerular, que como vamos a ver más adelante, es una fuerza muy poderosa que provoca lesiones celulares, provoca lesión de podocitos, lesión de células endoteliales, provoca expansión mesangial. Y eso todo confluye lleva a un proceso inflamatorio. En paralelo, el estiramiento mecánico daña la pared glomerular y provoca una disfunción de la barrera glomerular con pasaje de proteínas por la pared glomerular y que llegan al túbulo y ejercen un efecto tóxico sobre las células tubulares, contribuyendo así para la inflamación. También otros factores bioquímicos, como la hiperglucemia, también contribuyen para ese proceso inflamatorio, con el efecto glucación no enzimática. La inflamación también sufre el efecto, la influencia de la angiotensina 2, que tiene un efecto proinflamatorio, tiene, como si fuera una citocina, más, una más citocina, una poderosa citocina proinflamatoria. Y claro, el efecto conocido hemodinámico sobre la hipertensión, sobre la hipertensión sistémica, la hipertensión glomerular, así que se promoviendo así un estiramiento mecánico. La inflamación provoca un proceso de fibrosis del intersticio, del glomérulo, una esclerosis, un proceso de esclerosis glomerular, un proceso de glomeruloesclerosis, que lleva a una pérdida de nefronas que retroalimenta el estiramiento mecánico y agrava el estiramiento mecánico y perpetúa el proceso que es iniciado de esa manera, el estiramiento mecánico. Okay. Entonces, se establece un ciclo vicioso que es determinante para la perpetuación de ese proceso. Okay. El efecto de la angiotensina 2 es sobre la inflamación, sobre el estiramiento mecánico, es lo que explica la eficacia de drogas como los inhibidores de la enzima convertidora, y los bloqueadores del receptor de la angiotensina 2, muy utilizados en la práctica clínica y que tienen un efecto doble, un efecto sobre el estiramiento mecánico y un efecto sobre la acción directa de la angiotensina 2 en el proceso inflamatorio. Okay. Bueno, ¿cuáles son los factores que hacen con que esos eventos confluyan para promover inflamación?
¿Por qué la filtración de proteínas? ¿Por qué el estiramiento mecánico? ¿Cómo eso pasa, la inflamación? ¿Cómo se pasa de un conjunto de eventos a este evento de inflamación? Bueno, una posibilidad, no es solamente una posibilidad, pasa eso, en verdad, la inmunidad adquirida con linfocitos y el efecto de drogas como el micofenolato para influenciar la inflamación y la fibrosis, la glomerulosclerosis. Y de otra parte, la inmunidad innata. La inmunidad innata también, que es el tema de esta charla, tiene un efecto sobre la inflamación, es proinflamatorio. Y es sobre la inmunidad innata que vamos a hablar principalmente. La inmunidad innata, cuando hablamos de inmunidad innata, hay una serie de eventos, pero vamos aquí a tratar de dos principales, que son el sistema NF-kB, que es un poderoso sistema proinflamatorio. En verdad es un factor de transcripción que llega al núcleo, que va hacia dentro del núcleo y allí promueve la síntesis de una miríade de citocinas proinflamatorias, como interleucina 6, MCP1, etc. Entonces, eso provoca inflamación. Y de otra parte, el inflamasoma más conocido es el NLRP3. Son gran complejos moleculares que promueven la producción de interleucina 1 beta y interleucina 18. Son dos interleucinas muy poderosas, proinflamatorias. Entonces, hay esa convergencia aquí para que se instale un proceso inflamatorio. Okay. Las especies reactivas de oxígeno, también el estrés oxidativo, tiene un efecto estimulante sobre la angiotensina 2 y entonces indirectamente activando el sistema NF-kB y también contribuyendo para la activación del inflamasoma NLRP3. Hay un efecto directo también, entonces es un sistema complejo y con muchas interacciones. Okay. Bueno, la inmunidad innata, está conectada con procesos inflamatorios y cómo todo eso se conecta con la enfermedad renal crónica. Entonces, nosotros estudiamos varios modelos experimentales en ratas de enfermedad renal crónica, como la ablación renal de 5 sextos, el NX, que es un modelo muy conocido de ablación renal parcial, y que se caracteriza por lesiones de esclerosis glomerular muy claras, muy evidentes, como esas que están ejemplificadas aquí. Okay. Aquí nosotros tenemos la cuantificación de esas lesiones, el SHAM, que es la ablación simulada, casi no tiene nada después de 2 meses, y las ratas con la ablación tienen un alto índice de glomerulosclerosis que es prevenido por este compuesto aquí, PDTC. PDTC es el diocarbamato de pirrolidina, que es un inhibidor del sistema NF-kB. Así que inhibiendo el sistema NF-kB, nosotros logramos atenuar fuertemente la esclerosis en ese modelo. Ese es un estudio ya antiguo, de 2006, 15 años antes. Pero
después otros modelos se comportaron de modo semejante. Por ejemplo, el modelo de adriamicina, la proteinuria masiva por adriamicina, que es un síndrome nefrótico por adriamicina y que lleva a lesiones glomerulares e intersticiales graves. Y en ese modelo, nosotros seguimos las ratas por hasta 20 semanas, 5 meses, y mostramos que hay una esclerosis progresiva, al principio no tan rápida, pero con 20 semanas muy evidente, muy fuerte, con más de 40% de los glomérulos con lesiones de glomerulosclerosis. También el acúmulo de colágeno es progresivo en ese modelo. 20 semanas, 25% de acúmulo de área cometida en el intersticio, un acometimiento serio. El sistema NF-kB también sufre un aumento progresivo en esos 5 meses, así como la activación del sistema del inflamasoma NLRP3. Todo eso es muy coherente con la lesión que es característica de ese modelo. Entonces, el modelo de adriamicina. En el modelo de nefropatía diabética, es otro modelo muy conocido, muy importante por la prevalencia de nefropatía diabética. Nosotros recientemente mostramos que la inhibición del sistema NF-kB previene la nefropatía diabética experimental. Y como está demostrado aquí, como está en este gráfico, el porcentaje de glomérulos con esclerosis glomerular en las ratas tratadas con vehículo es muy significativa, y eso se previene con el tratamiento con el TDTC, con la inhibición del sistema NF-kB. Aquí se demuestra que efectivamente ocurrió, ¿cierto?, con la PDTC, y nada pasó con el sistema en el LRP3, así que ese es un efecto específico para el NF-kB y lo que muestra la importancia de ese sistema en la nefropatía diabética. Eso, en el mismo estudio, nosotros mostramos que eso pasa también en la nefropatía diabética humana. El sistema NF-kB por inmunohistoquímica, ese es material de biopsia que se necesitó hacer por otro motivo, no se hace para nefropatía diabética, pero aquí fue necesario, y se demostró en ese caso que hay una activación del sistema NF-kB en la nefropatía diabética humana también. Okay. En la lesión renal aguda que yo mencioné anteriormente, aquí es ERC, no DRC, entonces hay una transición. Se sabe actualmente que hay una transición de la lesión renal aguda para enfermedad renal crónica. Eso pasa con pacientes que se recuperan de un episodio de lesión renal aguda. Okay. Aquí tenemos un glomérulo normal y un tejido renal normal. Y aquí tenemos un ejemplo de lesión aguda de células, necrosis tubular aguda. Aquí las células están necrosadas, no hay células en el túbulo, hay un espacio vacío o llenado con detrito, con debris de células necrotizadas. Okay. Y en ese modelo, nosotros seguimos las ratas con
que fueron tratadas, que habían sido tratadas con gentamicina. Eso es el modelo que nosotros utilizamos, gentamicina, que es nefrotóxica. Con el día 1 no había mucha deposición de colágeno, pero eso pasó con el tiempo y progresivamente. El sistema NF-kB fue activado desde el día 1, cuando las células estaban todavía necrotizadas, okay, y se mantuvo activado por todo el tiempo, por 6 meses, 180 días. Okay. Y el sistema NLRP3 también fue activado en el día 1 con las células necrotizadas, después se normalizó y después se activó nuevamente. Así que hubo un proceso muy, muy lento de enfermedad renal crónica que se siguió a una nefrotoxicidad por gentamicina y que está asociado a una activación de la inmunidad innata en ese proceso. Bueno, ¿por qué se activa la inmunidad innata? ¿Por qué la inmunidad innata está activada en la enfermedad renal crónica? Entonces, hay una serie de factores que puede activar. La proteinuria, la presencia de proteínas en el túbulo, pero un factor importante que no puede ser ignorado es la hipertensión, que no puede ser olvidado, es la hipertensión glomerular. La hipertensión y la hipertrofia, la tensión glomerular, la agresión mecánica al glomerulo. El delta P es la diferencia de presión hidráulica entre el interior del capilar y el espacio urinario. Y en el modelo ENEX, el modelo de ablación de 5 sextos, con 30 días, 60 días, hubo una elevación progresiva del delta P y también un aumento progresivo del rayo del glomerulo, del capilar glomerular, que es la hipertrofia del capilar glomerular. Las dos anormalidades combinadas llevan a un aumento de la tensión. Nos estimamos la tensión glomerular simplemente por la primera ley de Laplace, y que es progresiva, es una fuerza muy poderosa. Hubo un aumento de 3 veces en la tensión glomerular. Eso promueve una deformación muy fuerte, especialmente de podocitos, como ustedes saben. Y entonces hubo una correlación positiva de la esclerosis glomerular con la tensión de la pared glomerular, así calculada, de la presencia de alfa-actina muscular, de músculo liso, que refleja la presencia de miofibroblastos, por lo tanto, fibrosis, y una correlación negativa con el número de vasos, aquí medidos por la molécula JG12, que es molécula presente en vasos sanguíneos, y ZO1, que es una molécula de junción entre podocitos y que también nos dice que hay una lesión de podocitos. Okay. También esa tensión se correlaciona con elementos de la inmunidad innata, el TLR4, que el Toll-like receptor es parte de la inmunidad innata. También el inflamasoma NLRP3, la molécula NLRP3, también una correlación positiva de la presencia de esa molécula en los riñones con la tensión mecánica. La caspase 1, que es parte de la vía del inflamasoma, y la interleucina 1 beta, que es el estadio final de la vía del inflamasoma. Entonces, una interleucina muy potente, como ya decimos anteriormente.
Y si estiramos esas células, células cultivadas, células endoteliales, mesangiales, podocitos, en todas ellas hay activación de vías inflamatorias, como el ERK1, 2, el MCP1, una citocina también muy potente, también células endoteliales, mesangiales, podocitos, estiradas, estiradas. TLR4, también Toll like receptor, especialmente podocitos que son exquisitamente sensibles a estiramiento, la caspase 1, principalmente en podocitos, y el sistema NF-KB, principalmente en podocitos también. Okay. Nosotros podemos simplemente visualizar eso aquí en verde, en el citoplasma, estiramiento, inflamación en el RP3, aquí la cuantificación, estiramiento también llevando a la producción de interleucina 1 beta, aquí también en verde, en el citoplasma, aquí la cuantificación. Okay. O sea, tenemos un efecto del estiramiento mecánico sobre la inmunidad innata y desde ahí a inflamación y lesión o enfermedad renal crónica. Es muy tentador atribuir al estiramiento mecánico la activación de la inmunidad innata, pero no se puede olvidar que hay muchos otros factores, muchos otros eventos que contribuyen también. Ok, muchas gracias y hasta luego. Muy buenos días. Presentamos infección por COVID en pacientes trasplantados renales en Chile. Este es un trabajo observacional prospectivo multicéntrico realizado a lo largo de todo Chile, en donde participaron todos los centros de trasplante de Chile. El objetivo de este trabajo fue conocer la incidencia, epidemiología y comportamiento clínico y factores predictores de mala evolución de los pacientes trasplantados renales infectados por COVID en Chile. Se registraron las variables epidemiológicas clínicas y de laboratorio de los pacientes trasplantados renales infectados por COVID entre el 3 de marzo y 30 de septiembre del año 2020. La información, como ya dije, fue recogida por los diferentes centros. El diagnóstico fue hecho por PCR, serología o imágenes pulmonares y se excluyeron los pacientes con pérdida de injerto mayor de 3 meses. Para el análisis estadístico se realizó test de Fisher, test de Studer, Matt Whitney y se realizaron análisis de regresión univariado y multivariado para evaluar los predictores de resultado en mortalidad. Se identificaron 196 pacientes infectados de un total de 4.300 pacientes con injerto funcionante. El diagnóstico fue hecho por PCR en el 91%, la infección fue comunitaria en el 60% y 13% ocurrió de manera intrahospitalaria. El 48% de los pacientes se manejó en forma ambulatoria, el 52% de los pacientes requirió de hospitalización. Y cuando comparamos las variables que incidieron en el riesgo de hospitalizarse, podemos ver que la edad fue una de ellas, el sexo masculino, también la diabetes como enfermedad preexistente y como comorbilidad de la enfermedad coronaria y la enfermedad pulmonar. La creatinina basal también fue una variable que incidió en el riesgo de hospitalización. Con respecto a las manifestaciones clínicas, el 52% de los pacientes presentó fiebre, el 50% tos. Disnea en el 22%, y esta fue la variable más importante al momento de hospitalizarse. También lo fueron los síntomas gastrointestinales en un 30%. Un 7% de los pacientes hospitalizados fueron asintomáticos, pero sin embargo ellos se infectaron intrahospitalariamente. Con respecto al manejo de las drogas inmunosupresoras, el 21% de los pacientes no modificó la terapia, el 52% de los pacientes ambulatorios suspendieron los antimetabolitos y también el 52% de los hospitalizados suspendieron todas las terapias, se mantuvieron solo con corticoides. La mortalidad fue un 15,4%, pero sin embargo los pacientes hospitalizados, esta alcanzó un 30%. Un paciente fallece en domicilio. Cuando comparamos los pacientes que se hospitalizaron
se hospitalizaron, entre aquellos que sobreviven y no sobreviven, y cuando analizamos las variables que inciden en la posibilidad de morir, estas fueron la edad mayor a 65 años, también fueron la diabetes mellitus como enfermedad de base, la enfermedad coronaria y la enfermedad pulmonar como comorbilidad y la función renal previa al ingreso. El 47% de los pacientes requirieron uso de corticoides y en los que no sobrevivían esto fue mayor aún. Quisimos hacer un análisis comparativo entre las variables nivel socioeconómico versus mortalidad, para lo cual comparamos los pacientes, entonces aquellos que estaban bajo un percentil 50 del país en un índice de calidad urbana, desarrollo socioeconómico, en el cual correspondió el 58,7% estaba bajo el percentil 50 y el 42% estaba sobre igual al percentil 50. Sin embargo, cuando comparamos el porcentaje de fallecidos, esto fue 76,7% para los pacientes que estaban en nivel socioeconómico bajo versus 23% aquellos que están en nivel socioeconómico medio o alto, lo que fue altamente significativo. Cuando comparamos las variables clínicas entre los pacientes que sobreviven aquellos que no sobreviven, vemos que las variables que inciden son la leucocitosis, el dímero D más elevado, la PCR más elevada y la LDH. El 35% de los pacientes requirió ventilación mecánica y de ellos fallece el 53%. El 51% presentó insuficiencia renal aguda y el 35% de ellos requirió terapia de reemplazo renal. 6 pacientes pierden el injerto, pero si a esto le sumamos 30 pacientes que mueren con injerto funcionando, esto alcanza un 18%. La mortalidad de los pacientes que se hospitalizan alcanza un 30%. Cuando vemos el análisis multivariado para los predictores de mortalidad, vemos que estos fueron la edad y las variables socioeconómicas. No fueron los predictores ni el sexo ni las comorbilidades. Con respecto a esta curva de sobrevida actuarial de Kaplan-Meier, podemos ver que la mayoría de los pacientes que fallecen lo hacen durante los primeros 15 días, de hecho, el diagnóstico de la enfermedad. Quisimos comparar también qué sucedía con los pacientes que se infectaban y habían sido trasplantados en diferentes tiempos. Aquí podemos ver entonces que se trasplantaron 109 pacientes desde enero del 2020 hasta agosto del 2020 y se compara con todos aquellos que se habían trasplantado antes de ese periodo. Y podemos ver que la incidencia de infección es significativamente distinta, 4,3 versus 12,8%. Y el 50% de los pacientes que se infectaron durante el 2020, esto ocurrió intrahospitalariamente. Y es interesante mostrar esto Chile tiene un sistema de trasplante en el cual el 86% de los trasplantes ocurren en el sistema público de salud y el 13% ocurre en el sistema privado. Sin embargo, durante el año 2020, el sistema público solo realizó el 61% y el sistema privado el 37%. Esto es un reflejo de la dificultad que tiene el sistema público en mantener abiertos los programas de trasplante y esto lamentablemente se ha extendido hasta la fecha. Siguiendo con el mismo análisis, podemos ver que la incidencia de infección es muy, muy superior en aquellos que se trasplantaron durante el 2020, 3 veces mayor. La mortalidad fue 6 veces mayor. Sin embargo, la letalidad no fue significativamente diferente, a pesar que los números muestran diferencia cuando comparamos 14 versus 28%, pero el número pequeño hace que esta diferencia no sea estadísticamente significativa. Cuando comparamos la población general con los trasplantados, nuevamente podemos ver que los trasplantados se infectan más, 2 veces más, la letalidad es 5 veces más, 16 versus 2,76% y la mortalidad es 10 veces más. Y si esto lo comparamos con los pacientes en diálisis, podemos ver que la letalidad es semejante, no fue estadísticamente significativo, 16 versus 20%, pero la mortalidad es mayor en los pacientes que se mantienen en diálisis.
Entonces podemos concluir que los pacientes trasplantados renales que se infectan por COVID-19 tienen una alta tasa de infección y de mortalidad en comparación con la población general. Esta es mayor en aquellos pacientes que requirieron de hospitalización y más aún en quienes la infección ocurrió en el periodo precoz por trasplante. Una mayor mortalidad en pacientes residentes en comunas con menor ingreso confirma el carácter sindémico de la pandemia. La mayor mortalidad encontrada en los pacientes recientemente trasplantados hace necesario ponderar sobre el momento de realizar los trasplantes en situación de alto riesgo contagio, lo cual no significa dejar de trasplantar, sino valorar muy estrechamente entre el riesgo de infección por COVID post-trasplante versus no trasplantar y sus riesgos asociados. Debemos intentar seguir trasplantando, generando circuitos libres de COVID. Mayores estudios serán necesarios para precisar el alcance de trasplantar durante la pandemia por SARS-CoV-2. Muchas gracias. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Vladimir Suárez, médico residente del Hospital Italiano del Servicio de Nefrología. La charla a continuación trata sobre la infección asociada a COVID-19 en trasplantados pancreáticos y renales del Hospital Italiano. A modo de introducción, sabemos que la pandemia por el virus SARS-CoV-2, más conocida como COVID-19, continúa teniendo un alto impacto en la salud a nivel mundial, pese a medidas sanitarias implementadas. Los pacientes presentan diferentes grados de severidad de la enfermedad, llegando en los casos más graves a tener síndromes de estrés respiratorio agudo, sepsis, falla multiorgánica y muerte. La edad avanzada, la presencia de comorbilidades y medicación asociada son factores de riesgo para el desarrollo de la enfermedad crítica y de resultados desfavorables. Este es un estudio de cohorte observacional retrospectivo. Nuestro estudio tomó en cuenta los trasplantados que desarrollaron infección por COVID-19 comprobados por hisopados de PCR para SARS-CoV-2 y fueron hospitalizados en el periodo que abarca del 20 de junio del 2020 al 26 de febrero del 2021. Como objetivo, tenemos describir las características de la infección por COVID-19 en nuestra población de pacientes trasplantados, pancreáticos y renales, su evolución, el impacto sobre la función del injerto y la mortalidad. Material y métodos. Analizamos datos de pacientes trasplantados que cursaron infección por COVID-19 en todos los estadios de la enfermedad. Para el análisis se tomaron en cuenta factores de riesgo asociados a COVID-19, edad, hipertensión arterial, diabetes, obesidad y enfermedad cardiovascular. Se evaluó la función renal basal al inicio, durante y 6 meses posterior a la primera infección. Se analizó el antecedente de rechazo, su tratamiento 6 meses previo y 6 meses posteriores a la misma. Se estimó el tiempo de presentación de la enfermedad desde el trasplante, el requerimiento también de internación en la sala general o en cuidados críticos. Entre los resultados encontramos que el tipo de contagio en su mayor porcentaje predominó la forma comunitaria, con 28 pacientes, que corresponden a un 50.4% del total. Contacto estrecho fue otro tipo de contagio, 19 en total, correspondiendo un 26.6%, y la forma intrahospitalaria fueron 8 en total, que corresponde un 14%. De esta forma determinamos que los contagios intrahospitalarios fueron de menor porcentaje, dada la implementación de políticas para evitar que el paciente acuda al hospital a menos que sea estrictamente necesario, llevando sus controles a través de teleconsultas. En cuanto al sexo, no hubo mayores diferencias con respecto a si era hombre o mujer. Tuvimos 28 hombres y 27 mujeres, corresponden a un 51 y un 49% respectivamente. Así que los resultados nos objetivó diferencias entre el sexo como factor de riesgo para contraer la enfermedad. En cuanto a la edad, nuestros pacientes oscilaban entre 23 a 75 años. La edad media fue de 48.6 años. Factores de riesgo. Al igual que la población mundial, los factores de riesgo más importantes fueron la presión arterial y la diabetes mellitus. Tuvimos 31 pacientes con hipertensión arterial que correspondían a un 56.4%. 13 pacientes fueron diabéticos, correspondían a un 23.6% del total. Tuvimos 6 pacientes con patologías neoplásicas que corresponden a un 10%. Cardiópatas tuvimos 5, que corresponde 9.1%, obesos 3, 5% y neumopatías 2, que corresponde a un 2.6% del total de nuestra población de pacientes trasplantados.
la incidencia según el tipo de trasplante. En total de nuestros pacientes tuvimos renales aislados 45 pacientes, que corresponden a un 81.8%, renopáncreas 6 pacientes, corresponden a un 10.9%, cardiorrenal 3 pacientes, corresponden a un 5.5%, y páncreas aislado 1.80%. Nuestro hospital actualmente cuenta con alrededor de 1.200 beneficiados de trasplantes, ya entre ellos en su mayor porcentaje fueron renales simples. Los síntomas más frecuentes, encontramos que la manifestación clínica inicial más frecuente fue la fiebre, con un 59.4%, seguida de odinofagia, 3.6%, tos, que corresponde a un 28.8%, diarrea, 25.4%, y disnea, 14.5%. Se concluye que las manifestaciones extrapulmonares predominaron en nuestros pacientes. En cuanto al promedio de las creatininas de los pacientes que fueron infectados por COVID-19, encontramos que en un inicio el promedio fue de 2.9, abarcando una creatinina de 0.7 a 5.4. Durante la enfermedad, la creatinina máxima como promedio tuvimos 3.5 y luego de la infección volvimos a la creatinina basal de los pacientes, que el promedio sería de 2.9. En conclusión, todos los pacientes desarrollaron algún tipo de injuria renal aguda, ya sea relacionado a la primoinfección o sobreinfección sobreañadida. Como se puede apreciar, la mayoría de ellos egresó del hospital con su función renal basal. Como promedio, como lo había dicho previamente, la creatinina es de 2.9 en nuestra población. Mortalidad. Tuvimos 11 pacientes del total de 55 que fueron infectados en el periodo que se estableció desde junio hasta febrero, que corresponde a un 19.80%. Tuvimos mayores de 65 años 5 pacientes en total, menores de 65 años 6 de los 11 que fallecieron. De los 11, 6 necesitaron asistencia respiratoria mecánica, 5 desarrollaron síndrome de estrés respiratorio agudo, 7 desarrollaron injuria renal aguda y 3 de ellos necesitaron hemodiálisis. La mortalidad a nivel mundial, independientemente de los factores de riesgo, se asocia también al desarrollo de injuria renal aguda y del síndrome de estrés respiratorio agudo como principales causas de muerte. Nuestros datos coinciden con estos datos a nivel mundial. Llama la atención que de los 11 pacientes, solo 2 presentaron obesidad. El rechazo post-COVID de los pacientes que posterior a la infección no recuperaron en su mayor porcentaje su función renal basal, tuvimos que realizarle punción biopsia renal, y de los cuales se encontró que tuvieron rechazo. 4 de ellos de tipo celular, 2 de ellos que corresponden a un 25% de tipo humoral, y 2 de ellos presentó mixto. Como conclusión, tenemos que nuestros hallazgos sugieren que la infección por COVID en pacientes con trasplantes renales puede ser grave y requerir admisión asistencial. En todos los pacientes se observó deterioro de la función renal durante la evolución de la enfermedad. Ningún paciente tuvo pérdida del injerto renal o pancreático y la mortalidad fue del 20%, que es similar a la población general en nuestro hospital. Muchas gracias. Hola, ¿cómo están? En los siguientes minutos les voy a compartir este estudio de investigación de una experiencia de seguimiento a 10 años en las cuales identificamos los desenlaces clínicos a largo plazo en receptores de trasplante renal con donante de criterios expandidos. Actualmente la enfermedad renal crónica es una de las patologías consideradas como de alto costo. Esto por ser una enfermedad de baja prevalencia, pero de un alto impacto económico. Por otro lado, creo que no hay ninguna duda que el trasplante renal es la terapia de elección para los pacientes con enfermedad renal crónica. Sin embargo, la demanda de órganos para trasplante hoy por hoy en la mayor parte del mundo supera la oferta que tenemos. Y por esa razón, el donante de criterios expandidos se ha convertido en una excelente alternativa para tratar de nivelar estas necesidades.
El objetivo del estudio entonces fue comparar la sobrevida del injerto y de los pacientes de trasplante renal que habían recibido un donante clasificado como estándar contra quienes recibían un donante con criterios expandidos. ¿Qué hicimos? Tomamos 1.621 pacientes trasplantados de riñón y de ese grupo excluimos los que habían recibido trasplante de donante vivo y la población de receptores menores de 18 años. Con eso, completamos una corte de 1.200 pacientes trasplantados de riñón de donante cadavérico y este estudio se hizo de manera retrospectiva. La idea era determinar la sobrevida del injerto y el receptor en un seguimiento a 10 años. La sobrevida del injerto adicionalmente fue estimada por el método de Kaplan-Meier y adicionalmente aplicamos un modelo multivariado mediante una regresión de Cox para cada uno de los desenlaces y comparamos en los dos grupos, es decir, receptores que habían recibido un órgano de un donante de criterios estándar contra receptores que habían recibido el órgano de donante de criterios expandidos. Aquí están los datos demográficos generales y encontramos que el 19% de esta población, de estos 1.002 pacientes que revisamos, correspondían a trasplantes con donante de criterios expandidos. Y fíjense que no encontramos diferencia significativamente estadística entre las dos poblaciones, lo que le dio fuerza al estudio. Sin embargo, es importante tener en cuenta la tendencia en el grupo etario de los receptores con donante de criterio expandido, que es casi 13 años superior a la de los donantes estándar. En estas primeras gráficas podemos ver la supervivencia global de todos los receptores de trasplante de donante cadavérico, tanto de donante vivo, de criterios estándar como de criterios expandidos. Si vemos que a la vuelta de 10 años la sobrevida del injerto es de 73% contra la sobrevida del paciente que fue de 61%. Cuando dividimos los dos grupos, en la línea azul el grupo de criterios estándar y en la línea roja el grupo de criterios expandidos, lo que encontramos es que el receptor de criterios estándar a 10 años, ese injerto tuvo una sobrevida casi del 75% contra 63% en el grupo de donante de criterios expandidos. Sin embargo, es importante aclarar que no se censuró a muerte. Entonces, esto es importante sobre todo porque es muy probable que la diferencia de sobrevida que haya entre ambas poblaciones sea menor. Y en la gráfica de la derecha vemos las mismas curvas en azul y en rojo de criterios estándar contra criterios expandidos, hablando de los donantes, y la sobrevida del paciente, que es de 64% en el grupo de receptores con donante estándar contra 48% en los grupos con donante de criterio expandido. ¿Por qué es importante esto? Porque como les había mostrado antes, a pesar de no tener una P significativa, lo que sí es cierto es que esta población era 13 años mayor que la del grupo estándar. Y habrá pacientes que fallecen por una causa diferente a falla de su injerto en un periodo mucho más corto. Aquí está el modelo multivariado en el cual lo que hicimos fue tratar de identificar qué variables impactaban de manera negativa en el grupo estándar contra el grupo de criterios expandidos. Y lo que pudimos ver es que en ambos grupos no hubo diferencia con relación a los temas inmunológicos, es decir, el match, los temas inmunológicos inflamatorios como el rechazo celular agudo, el rechazo humoral agudo, tiempos de isquemia mayores a 14 horas y rehospitalización fueron similares en impacto en ambas poblaciones. Sin embargo, para el grupo de donante de criterios expandidos no hubo una diferencia que impactara desde el punto de vista estadístico en sus resultados con relación a la sobrevida del injerto. Y el fenómeno se reprodujo con relación a la mortalidad en los receptores.
No hubo una P significativa de acuerdo a la edad, al rechazo agudo, al tiempo de isquemia fría mayor de 14 horas y el reingreso hospitalario entre ambos grupos, aunque sí, al igual que el anterior, eran variables que impactaban de manera negativa el resultado en la población global de receptores de trasplante donante cadavérico. Y nuevamente, como les mencioné, los criterios expandidos no marcaban de manera negativa una diferencia en el resultado. En resumen, entonces, tenemos tres conclusiones. Número uno, es claro que la sobrevida del paciente en receptores de trasplante renal con donante de criterios expandidos es superior a la de los pacientes que se encuentran en diálisis, incluso los que se encuentran en lista de espera para trasplante. Número dos, la sobrevida del injerto en receptores con trasplante renal de criterios expandidos sí es menor a la de los de criterios estándar antes de censurarlo por muerte. Al censurarlo por muerte, definitivamente, estadísticamente, no hay una gran diferencia. Y número tres, no hubo diferencias significativas en las dos poblaciones, es decir, receptores que tuvieron injerto de donante con criterios estándar contra receptores que tuvieron donante con criterios expandidos con relación a la pérdida del injerto o a la muerte con el modelo multivariado ajustado que les presentamos. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Susana Villamil del Hospital Italiano de Buenos Aires y hoy les presento un trabajo sobre la incidencia y factores asociados a microangiopatía trombótica después del trasplante en el Hospital Italiano. Bueno, la microangiopatía trombótica es una complicación reconocida y grave en el trasplante renal que afecta de forma negativa al paciente trasplantado y a la supervivencia del injerto. Esta se caracteriza generalmente por la presencia de anemia hemolítica microangiopática, trombocitopenia y daño endotelial con trombosis vascular que puede afectar a uno o varios órganos. Bueno, habitualmente la microangiopatía trombótica se clasifica en recurrente, bueno, cuando recurre a la enfermedad de base, es decir, la patología que causó en primera instancia la enfermedad renal, como por ejemplo el su atípico, o de nuevo, que puede ser dada por distintas causas. Uno puede ser por las drogas, como los inhibidores de la calcineurina, el rechazo, vinculado más al rechazo humoral, y los virus, como SMB o el virus de la hepatitis B o incluso el virus de cáncer. ¿Sí? Estos han sido asociados a microangiopatía trombótica de nuevo. Según la literatura, la incidencia... La incidencia puede ser de 9 hasta 29% en la recurrente y de 1.5 hasta tan alta como 14% en las microangiopatías trombóticas de nuevo. Nuestro objetivo fue analizar la incidencia y los factores clínicos e histológicos asociados a la presencia de MAT en biopsias de pacientes trasplantados. En cuanto al material y métodos, hicimos un análisis retrospectivo en receptores adultos de trasplantes renales y trasplantes combinados en el periodo del 2010 al 2019. Se evaluaron variables del receptor, las demográficas como sexo y edad, la causa de enfermedad renal, el tiempo en diálisis, los datos de histocompatibilidad tanto del receptor como del donante, el grado de sensibilización, el panel evaluando si el paciente es sensibilizado o hipersensibilizado, la presencia de anticuerpos donantes específicos post-transplante y pretransplante, el mismatch HLA, el tipo de donante, ya sea este vivo o fallecido, el tiempo de isquemia, el retardo de la función del injerto y la inmunosupresión que se utilizó tanto en la inducción como en el mantenimiento. Se analizaron las formas de presentación clínica de microangiopatía trombótica, ya sea estas tempranas o tardías o localizadas o sistémicas. Y se determinó en biopsias por disfunción la presencia y el tipo de rechazo según la clasificación de Banff 2017. En cuanto al análisis estadístico, las variables categóricas se expresan en porcentaje, las continuas en media, más o menos desvío estándar o mediana. Se
Se calculó la incidencia de microangiopatía trombótica como proporción sobre el total de pacientes trasplantados en el periodo de los 10 años del 2010 al 2019 y se reportó un odds ratio con un índice de confianza de 95%. Para evaluar los factores asociados a microangiopatía trombótica, se realizó un diseño de casos y controles anidados en la cohorte de pacientes trasplantados y un modelo de regresión logística múltiple. Se reportaron los odds ratios crudos y ajustados con un índice de confianza de 95% y se utilizó la Stata Version 15. En cuanto a nuestros resultados, bueno, los trasplantados tanto renales como combinados en el periodo de 10 años, desde el 2010 hasta el 2019, que entraron en esta evaluación fueron 612 pacientes. De estos, la mayoría de los pacientes eran trasplantados renales aislados en un 85.9%, trasplantados seguidos de trasplantados renopáncreas en un 59 pacientes, en un 9.6%, hepatorrenales en un 2.8% y cardiorrenales en 1.6%. La edad media de los receptores fue de 45.7%, la mayoría fueron de sexo masculino, la causa de enfermedad renal fueron múltiples, siendo de causa desconocida en el 21.1% de todos nuestros pacientes. La diálisis pretransplante se hizo, fue en la mayoría de nuestros pacientes, siendo pocos los que se realizaron un trasplante previo, siendo 4.2 años el número de años de diálisis previo al trasplante. La mayoría de nuestros pacientes recibían su primer trasplante. En cuanto al tipo de donante, predominó el donante cadavérico sobre el donante vivo y en el donante vivo el donante relacionado sobre el no relacionado. Sí, el tiempo de isquemia total fue de 12 horas y el 39% de nuestros pacientes tuvieron retardo en la función del injerto. En cuanto a la inmunosupresión, todos nuestros pacientes fueron inducidos, la mayor parte de ellos. Se realizó inducción con timoglobulina en un 69%. El mantenimiento se realizó con triple esquema inmunosupresor, con corticoides. La mayoría de nuestros pacientes, corticoides asociados a tacrolimus y mucofenolato. Los mismatch en la mayoría de ellos fue mayor a 3 y se estudiaron los DCA pretransplante y posttransplantes de acuerdo a Luminex desde el 2014, siendo en el pretransplante predominantemente clase 1 y en el posttransplante predominaron los clase 2 en un 9.6%. Es decir, nuestros pacientes desarrollaron DCA posttransplante durante el seguimiento predominantemente clase 2. En cuanto a la incidencia de MAT post-trasplante sobre nuestro total de 612 pacientes, el 5.1%, que equivale a 31 pacientes, desarrollaron MAT post-trasplante, ¿sí? Esto con un índice de confianza del 95%. El tiempo de desarrollo de MAT desde el trasplante hasta su presentación fue de 4.6 meses. En cuanto a las biopsias que se realizaron en estos pacientes, en los que se diagnosticó microangiopatía trombótica, estas fueron realizadas en un mayor porcentaje, en un 64.5%, por aumento de la creatinina, por disminución del injerto, en un 32.3% por retraso en la función del injerto y solamente en un paciente por proteinuria aislada. ¿Sí? En todos nuestros pacientes tuvieron MAT de novo y solamente uno desarrolló microangiopatía trombótica periférica. Estas son las características de nuestros pacientes que tuvieron, en los cuales encontramos microangiopatía trombótica en la biopsia renal. Estos tuvieron una edad media de el donante de 49 años y una edad media del receptor de 41.
¿sí? La mayoría fueron sexo masculino. La causa de enfermedad renal crónica fueron varias, siendo ningún paciente tenía su atípico, ¿sí? Y siendo de causa desconocida el 32,3% de nuestros pacientes. El 90% realizó diálisis pretransplante, 9% eran retransplantes. Bueno, en cuanto al tipo de trasplante renal, predominó la más de novo en los pacientes trasplantados renales aislados. El tiempo de isquemia fue de 10,2. El DCA pretransplante era de clase 1 en un 18% y de clase 2 en un 13%. Y el DCA posttrasplante en un 22% fue de clase 2 y en un 16,1% de clase 1. La inducción fue en la mayoría con timoglobulina y la terapia de mantenimiento fue con tacrolimus, ciclosporina y micofenolato en todos nuestros pacientes. En cuanto al rechazo, en cuanto a la asociación de la microangiopatía trombótica y el rechazo, el 80% de los pacientes que presentaron microangiopatía trombótica tuvieron rechazo en la biopsia. La mayoría de ellos fue rechazo mediado por anticuerpo en un 48%, seguido de rechazo mixto en un 40% y rechazo mediado por células T en un, que fue lo menor que se presentó, en un 2% de los pacientes. De todos los pacientes, bueno, se evaluaron los factores asociados al desarrollo de la MAT mediante regresión logística. De todos, únicamente la presencia de DCA de novo clase 2 se asoció a microangiopatía trombótica. En cuanto a los patrones asociados en la biopsia de microangiopatía trombótica, tenemos, como dijimos, el rechazo en un 80,6% y el IFTA que se presentó en forma moderada o severa en un 52% de los pacientes. Entonces, podemos decir que en cuanto a las conclusiones de nuestro trabajo, en la población estudiada, la microangiopatía trombótica post-trasplante es un evento poco frecuente, con incidencia de 5,07%. La forma de presentación es localizada al injerto, el tiempo de presentación es precoz y la presencia de anticuerpo donante específico clase 2 se asoció significativamente al desarrollo de MAC luego del trasplante. Muchas gracias. Hola, buenos días para todos. Mi nombre es Cecilia Yossi, soy posgrado de nefrología y en esta oportunidad vengo a presentar mi monografía de posgrado, monografía de especialización que se titula Fenotipos clínicos de rechazo mediado por anticuerpos activo en trasplante renal y respuesta al tratamiento. Este estudio se realizó en el Centro de Nefrología del Hospital de Clínicas de Montevideo. Como antecedente, sabemos que el rechazo mediado por anticuerpos activo es una de las principales causas de disfunción y pérdida de los injertos renales a largo plazo. La respuesta al tratamiento depende no solo del momento del diagnóstico, sino también de la presencia o ausencia de anticuerpos anti-HLA circulantes al momento del diagnóstico. El objetivo de este estudio fue caracterizar los fenotipos clínicos del rechazo mediado por anticuerpos activo en los pacientes receptores de trasplante renal. Un estudio unicéntrico que se desarrolló en la unidad de trasplantes del Hospital de Clínicas, retrospectivo, y como criterios de inclusión, se tomaron en cuenta todos los receptores de trasplante renal aislados del Centro de Trasplantes del Hospital de Clínicas en el periodo comprendido entre el 2000 y el 2018 que tuvieran a la fecha al menos un año de seguimiento. Se definió rechazo mediado por anticuerpos activos según la clasificación histológica de Banff de 2017 y según la presencia de anticuerpos anti-HLA los subdividimos en rechazo histológico cuando la biopsia había evidencia de inflamación de la microcirculación, o sea, que cumplían con los pilares 1 y 2 de la clasificación de Banff, pero sin anticuerpos anti-HLA detectables. Y por otro lado, rechazó con anticuerpos DCA positivos en el momento de la biopsia. Definimos los anticuerpos DCA positivos como una prueba cruzada por microlinfotoxicidad o citometría de flujo positiva y o un screening de anticuerpos anti-HLA en fase sólida, clase 1 o clase 2 positivos. También pudimos dividir el rechazo según criterio temporal en rechazo precoz, hablando de los rechazos que se presentaron dentro de los primeros 3 meses post-trasplante y un rechazo tardío cuando el rechazo se desarrollaba luego de los 3 meses post-trasplante.
En esta tabla evaluamos las características demográficas de la población con y sin rechazo y vimos que la población con de pacientes que presentaron rechazo tenía características significativas, diferencias significativas con respecto a sus características. Los pacientes con rechazo eran más jóvenes, 37 versus 46 años, existía una mayor proporción de mujeres, de 58% versus 45% de los pacientes sin rechazo. Los donantes eran más añosos, de 44 versus 37 años. Había una proporción de anticuerpos donantes específicos pretrasplante mayor en los pacientes con rechazo, de 11,5% versus 3,2% de los que no presentaban rechazo. Y entre los pacientes que presentaron rechazo había una mayor proporción de retrasplantes y mayor número de incompatibilidades en el locus de R. Si hablamos de criterio temporal, pudimos distinguir el tipo de rechazo tardío, que fue el que como habíamos definido previamente, el que se desarrolla luego de 3 meses del trasplante, el cual fue el 45% de nuestra población de estudio. El fenotipo de rechazo precoz puro fue el 32% de nuestra población en estudio y había un 23% de la población que presentó tanto rechazo precoz como rechazo tardío. En estas gráficas valoramos la evolución de la función renal luego del tratamiento y podemos evidenciar que en el rechazo precoz existe un descenso significativo de la creatinina, perdón, un descenso significativo de la creatinina posterior al tratamiento, valorando que en el rechazo tardío no se evidencia dicho descenso de la creatinina posterior al tratamiento. Si evaluamos la sobrevida de los pacientes según fenotipo de rechazo, podemos concluir que los pacientes que tuvieron rechazo tenían menor sobrevida del injerto con respecto a los pacientes que no tuvieron rechazo. Y dentro de los fenotipos temporales de rechazo, podemos destacar que el peor pronóstico lo revestían los pacientes que presentaban rechazo precoz y tardío, con un descenso de la sobrevida al 30% a los 5 años de seguimiento, seguido por el rechazo tardío que presentaba una sobrevida del 60% a los 5 años de seguimiento. Con respecto a la presencia de anticuerpos anti-HLA, pudimos valorar que en realidad casi la mitad de los pacientes no tenían muestreo de anticuerpos en el momento del rechazo, y del resto que sí tenían, podemos valorar que casi la mitad de los pacientes no tenían anticuerpos circulantes al momento de la biopsia. Y en la gráfica de la derecha podemos evidenciar que los pacientes que presentaban rechazo histológico, pero sin anticuerpos donante específico positivos, presentaban una sobrevida intermedia entre los pacientes que presentaban rechazo histológico más anticuerpos donante específico y los que presentaban una histología no compatible con rechazo histológico. Como conclusiones de este estudio, identificamos diferentes fenotipos clínicos de rechazo mediado por anticuerpos. Según el criterio temporal, pudimos evaluar que el rechazo tardío, luego de los 3 meses, la respuesta al tratamiento y la sobrevida renal fueron menores. Y según la presencia de anticuerpos anti-HLA, pudimos concluir que el fenotipo de rechazo histológico sin anticuerpos donante específico es frecuente y tiene una sobrevida algo mejor que los pacientes que presentan anticuerpos donante específico. Bueno, muchas gracias para todos. Espero que les haya gustado la presentación. Thank you.
Bien. Por lo que estoy mirando la presentación y no estamos apareciendo. Estoy mirando el Congreso y no estaríamos apareciendo. En el Congreso no estamos apareciendo. Bueno, muchas gracias a todos por las presentaciones y bueno, y compartir todo el trabajo que se está haciendo en la región en muchos de los aspectos que están en vigencia hoy con el COVID. Creo que por lo que vi, Roberto Sass no está, así que quizás empezamos con las preguntas para Jacqueline. Bien. Jacqueline, acá hay muchas felicitaciones de toda la audiencia y bueno, ahí algunas preguntas y algunas cosas que van surgiendo. Bueno, en primer lugar, felicitaciones por el trabajo y a ver si ustedes en Chile les está pasando un poco lo mismo que a nosotros, si hubo alguna relación de la mortalidad con las olas del COVID. Sí, bueno, en realidad nosotros en la primera ola la mortalidad fue un 16%. La letalidad, o sea, el porcentaje de muertos de los pacientes que se infectaron. Y en la segunda ola, que obviamente nos lo estoy mostrando acá en este trabajo, esto se ha mantenido, ¿ya? No ha sido distinto. La población se ha infectado de alguna manera. No sabemos si fue por exceso de relajo o porque aún no, la población vacunada es alta. ¿Sí? 95 o más por ciento, 98% de la población está vacunada. Sin embargo, de la población vacunada, fueron vacunados, nosotros priorizamos la vacuna Pfizer, pero afortunadamente los pacientes mayores de 60 años ya se habían vacunado al momento que se declaró como política la vacunación Pfizer. De tal manera que accedieron por la vacuna Sinovac, que era la disponible en el minuto. Y sabemos que la Sinovac tiene menos posibilidad, o sea, tiene más posibilidad de contagio desde el punto de vista de protección de contagio. Sí protege de mortalidad. Hay un ruido ambiental, no sé si bloquear un micrófono. Sí. Entonces, lo que quiero decir es que en la segunda ola nosotros estamos tremendamente preocupados porque efectivamente hemos tenido una mortalidad semejante a la primera y una tasa de infección semejante a la primera, que no debería estarnos sucediendo. Y lo que estamos haciendo es un estudio ahora de medir la inmunidad humoral a través de anticuerpos no neutralizantes y anticuerpos neutralizantes, y estamos midiendo la inmunidad también celular. Eso es lo que estamos haciendo porque estamos casi seguros que vamos a tener que dar una tercera y tal vez hasta una cuarta dosis, no sabemos, porque los pacientes trasplantados lamentablemente no están montando anticuerpos como nosotros esperábamos. Ahora, respecto a eso, alguien preguntó en el chat, José Manuel, preguntó, hola José Manuel, gracias por la pregunta, preguntó sobre cuál es el protocolo local y justamente quisiera referirme a ello. Dado que está asociado a lo que tú me has preguntado. Nosotros, como protocolo, tienen que estar vacunados, lo primero, antes que cualquier cosa. Lo segundo, un consentimiento informado que se van a trasplantar, ya sea en momento de alta circulación o de baja circulación. Y, por cierto, una PCR negativa y sin ningún antecedente clínico o de contacto estrecho, a pesar que esté con PCR negativa o asintomático, no puede tener contacto. Si hay cualquier duda, vamos con un TAC y con IgG y IgM, o sea, con serología. Y en pacientes que han tenido COVID, ya sea reciente o cercano, le hacemos además igual una IgG y una IgM, porque ya nos ha pasado que tenemos pacientes que son PCR positivo, tuvieron COVID clínicamente demostrado, y los trasplantamos cuando la IgM está negativa. O sea, hemos tenido pacientes con PCR positiva e IgM negativo que han entrado a trasplante exitosamente y sin conflicto.
Eso nos ha pasado y está dentro del protocolo nuestro. Así que, de hecho, en este minuto yo tengo un paciente que estamos en la misma. Acaba de tener COVID, le salió un riñón y estamos trasplantando. Lo que sí también es importante, que el carácter sindémico de la pandemia es algo doloroso para todos nosotros, porque efectivamente nosotros estamos trasplantando más en los centros privados que en los centros públicos, donde tienen circuitos más protegidos de infectarse por COVID. En el sistema público, donde hay camas comunes, es mucho más difícil hacer esos circuitos. Muchas gracias. Y una pregunta, ¿y ustedes cuando efectivamente tienen la enfermedad de COVID, qué manejo están haciendo con la inmunosupresión? Después hay algunos reportes, algunas experiencias de los inmunodeprimidos, tanto trasplante versus no trasplante, en darles plasma convaleciente, si están usando alguna de esas estrategias o tocilizumab. Y por acá José Manuel también preguntaba por el remdesivir. El remdesivir no tenemos en Chile. Tocilizumab, anecdóticamente se ha usado. Nosotros usamos tocilizumab para el manejo de rechazo humoral crónico, pero no lo hemos usado directamente. Hemos tenido ahí un encuentro con los intensivistas que se oponen, ¿ya? Eso ha sido una rosca, diríamos. Y plasma, al principio usamos bastante, ¿ya? Pero rápidamente dejamos de usar. Así que la población que recibió plasma fue muy poca. En la población general se empezó a usar también. Los que eran de riesgo, y nuestros pacientes eran calificados de riesgo, pero rápidamente dejamos de usar. Básicamente corticoides casi en un 100% actualmente, y antibióticos. Muchos de ellos van con antibióticos asociados. No, nada específico para el manejo. No alcanzamos a usar antivirales, no alcanzamos a usar porque ya venía la evidencia de que estaban desaconsejados su uso. Así que básicamente la hidroxicloroquina tampoco la usamos mucho, porque también nos tocó la ola cuando ya Europa venía diciendo que no. Entonces por eso nos subimos al corticoide básicamente, que es lo que usamos en este minuto. Y con respecto a la inmunosupresión, lo que hacemos, los pacientes que se manejan ambulatorio no suspenden la inmunosupresión. Los pacientes que se hospitalizan, la mayoría, depende del riesgo en realidad. Hay algunos pacientes ambulatorios que clínicamente los evaluamos y les bajamos los antimetabolitos, o los suspendemos transitoriamente. Los que se hospitalizan, el 50% le suspendemos antimetabolitos y el otro 50% le suspendemos todo de acuerdo a la gravedad del paciente. Muchas gracias. Creo que en Uruguay vamos como en la misma línea que ustedes, o sea, vacunamos a todos los menores de 60 años con Sinovac y estamos en la misma línea que ustedes, evaluando la respuesta humoral para valorar si haber que combinar las vacunas o con una nueva dosis de Pfizer. No sé si ustedes están como en ese mismo plan. Sí, probablemente los pacientes que fueron vacunados con Sinovac van a recibir vacunas Pfizer. Y a lo mejor son complementarias los que alcanzaron Pfizer, Sinovac, los que usaron AstraZeneca, Sinovac. Nosotros tenemos alrededor de 5 vacunas dando vueltas en Chile. Y tenemos 60% de la población vacunada. Nosotros deberíamos empezar a bajar, pero no es así. Está difícil. Sí, está difícil. Nosotros también veníamos así, ahora empezó a bajar un poco, que se atribuye el efecto de la vacuna, pero estamos igual que ustedes. Y lo que me pareció muy interesante de todo lo que dijiste fue el nivel socioeconómico, porque cómo evaluar del nivel socioeconómico, también pensar en trasplantarlo en un contexto de muchos contagios. Eso es brutal, ese resultado, ¿no? ¿Ustedes evalúan eso para seguir adelante con el trasplante? O sea, nosotros estamos, yo trabajo en los dos mundos, trabajo en el sistema privado y en el sistema público. En el sistema privado tenemos cerrado el programa de trasplante, que es con muchos pacientes en lista de espera, y en el sistema, el sistema público está cerrado y en el sistema privado está abierto y estamos trasplantando activamente porque tenemos todas las condiciones para aislar a los pacientes. En cambio, en el sistema público tenemos las desventajas que son salas comunes. Las UTI tenemos, de 2 UTI que teníamos, tenemos 7 UTI en este minuto. Entonces hay un colapso en el sistema público muy grande porque la población que se atiende en ese sector es mayor. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a trasplantar y estamos buscando y diseñando, incluso pensando en trasplantar los pacientes adultos en el hospital pediátrico que queda al lado nuestro, con tal de poder abrir el sistema y no seguir cerrado, porque obviamente los pacientes en lista de espera se mueren mucho.
analizamos eso y tenemos un 10% de mortalidad en la lista de espera, que se mueren no solo por COVID, se mueren por otras patologías cardiovasculares, entre otras. Pero la mortalidad por COVID en lista de espera del total de la lista fue un 10%. Y 27% fue por COVID. Ahora, la mortalidad en la lista de espera o los pacientes en diálisis es mayor que trasplantados. O sea, deberíamos intentar trasplantar a los pacientes. Pero también vimos que los recién trasplantados, cuando recién se infectan, o sea, que recién se trasplantan y se infectan, tienen peor mortalidad. ¿Ya? Entonces, lo que tenemos que hacer es seguir trasplantando, pero en circuitos libres de COVID. Proteger a los pacientes de la infección. Porque además, pareciera ser que, y la vacuna tiene que ser antes del trasplante. Después del trasplante ya vemos que la respuesta inmunitaria a la vacuna va a ser pobre. Por lo tanto, la indicación es hacerlo antes del trasplante para poder tener una mejor respuesta inmunitaria y protegerlo, por supuesto, de la infección. Muchas gracias, Jacqueline. Bien. Creo que ahí se conectó Roberto, me parece. Sí, ser? Finalmente. No sé qué pasó, estaba todo malo, no tenía acceso a la sesión, no tenía acceso a micrófono, y me parece que ahora alguien hizo algo que... Mágico. Muchísimas gracias por escucharla. Lo siento por todo. Yo quisiera haber participado de toda esa charla, pero solo ahora logré acceder. No te preocupes. Igual nosotros disfrutamos de la charla. Felicitaciones porque estuvo muy buena la charla. Y teníamos algunas preguntas acá en el chat, también felicitaban por la charla y por el rol de la inmunidad innata en la enfermedad renal crónica, y tenía una pregunta de si había alguna hipótesis acerca de cómo de cuáles son los mecanismos implicados en el aumento de la presión intraglomerular y la activación de la respuesta inmune y la activación específicamente del inflamasoma, si hay algún mediador específico que ustedes piensen que pueda estar involucrado. Bueno, respecto a la presión, la hipertensión intraglomerular, hay muchos mediadores que han sido propuestos para cada modelo experimental, para cada situación de enfermedad crónica, el modelo de enfermedad crónica, hay una serie de mediadores. Para diabetes hay la propia glucosa, el peptidio natriurético y hormona de crecimiento y otros más. Para otro modelo no está claro lo que hace el aumento de la presión y de la filtración, pero lo que sabemos de evidencia experimental en ratas es que cualquiera que sea el mediador debe tener su acción sobre la arteriola aferente, principalmente, porque es la única manera de hacer la filtración glomerular aumentar y con eso, con ese aumento, con esa dilatación de la arteriola aferente, la presión glomerular sube. Así que cualquier que sea el mediador, muy probablemente la acción es sobre la arteriola aferente, pero no tengo cómo responder a su pregunta, ¿cuál es el mediador para la presión? Para la inmunidad innata, la hipótesis que nosotros tenemos actualmente
es que exactamente la presión glomerular, el aumento de la tensión glomerular, como está en la charla, es lo que estimula la inmunidad innata, el inflamasoma, el sistema NF-kB, que son los que nosotros habíamos estudiado más, con más detalle. Exactamente cómo eso pasa, tampoco lo sabemos, pero es un paso a más, uno paso más. Creo muchas que... gracias. No, la activación del aparte la activación del inflamasoma es como por muchas vías diferentes durante la enfermedad renal crónica, porque hay como las diferentes cantidad de iones, el potasio, la acidosis, también sí. Pueden estar involucrados en la activación del inflamasoma a medida que va avanzando la enfermedad renal crónica. O sea que probablemente esto vaya sumando al conocimiento. Sí. Entonces, además del efecto directo de la presión intraglomerular, tenemos, hablaste de potasio, lesión celular y la pérdida de potasio es una de las consecuencias de la lesión celular. Es uno de los mecanismos de activación de la inmunidad innata, del inflamasoma y del NF-kB. Sí, entonces, lesión celular en general, los debris, los restos de material celular, ATP, DNA, cintas de DNA, también son interpretadas por el sistema inmune, por la inmunidad innata, por los TLRs, toll-like receptors, como evidencia, como que algo está pasando con las células y hay necesidad de activar la inmunidad innata, como una respuesta inespecífica. Un otro estímulo muy potente es el estrés oxidativo, las especies reactivas de oxígeno, que también son capaces de activar tanto el sistema de inflamasoma como el sistema NF-kB. En todos esos modelos experimentales, todas las situaciones que están en la presentación que hizo, está presente el estrés oxidativo. Entonces, la filtración exagerada de proteína, el efecto directo de la presión intraglomerular, la diabetes, el disturbio metabólico de la diabetes, todo eso puede activar la inmunidad innata. ¿Por qué son tantos modelos experimentales diferentes, como ustedes han visto? Nosotros creemos que esa es una vía universal de activación de inmunidad innata y por consecuencia de inflamación y por lo tanto de enfermedad progresiva renal. Va a haber que buscar alguna forma de inhibir ese mecanismo en algún momento. Sí. Yo creo que... Nos dicen que tenemos que terminar, que nos queda un minuto. Creo que nos quedamos con muchas preguntas. Hubo algunas preguntas del chat que no se terminaron de contestar. Pero bueno, agradecerles a todos por la participación y por la calidad de las presentaciones. Y bueno, ya nos estaremos encontrando seguramente para trabajar en conjunto. No sé si querían decir algo más. Yo quería una vez más pedir que me disculpen por todo ese
esa confusión. Pero yo tenía un mensaje diciendo, diciendo que solamente a las 2 horas, a las 14 horas de Panamá, empezaría la sesión. Eso es la mensaje. Entonces el enlace estaba... Sí, yo también tenía mal el enlace. Yo también estuve reclamando por el enlace. No sé qué pasó, pero creo que logré acceder a la sesión en tiempo. Por suerte pudimos escucharte al final. Muchas gracias. Ok. Gusto en verlos, aunque por poco tiempo. Igualmente. Muchísimas gracias. Okay. Hasta luego.